Receta para una vida saludable. ¿Alguna vez ayudas a hacer el desayuno, comida o cena para tu familia? ¿Te gusta cocinar? ¿Sigues una receta cuando cocinas? La mayoría de las personas cuando cocinan usan una receta para saber qué ingredientes mezclar. A veces hay recetas que tienen muchos ingredientes y otras que tienen pocos. Lo importante es que nos quede rico. ¿Sabes que Dios también nos da recetas para una vida saludable? En la Biblia las encontramos. Antes que Jesús viniera a la tierra, Dios dio una receta simple de cómo quería que viviera su pueblo, sus hijos e hijas. Tiene solo 3 ingredientes. El primer ingrediente es hacer lo correcto. Cuando Dios te muestre la diferencia entre el bien y el mal, decide hacer lo correcto. Elige decir la verdad en lugar de mentir. Hacerte amigo o amiga de alguien que se encuentra solo o sola. Busca hacer el bien a los y las demás. El segundo ingrediente es amar la compasión. Ama a los y las demás como Dios te ama. Hay personas que están enfermas o tristes. Sé amable y comparte con ellas tu tiempo o hazles un regalito. Siempre tendrás cosas que puedes compartir. El tercer ingrediente es caminar humildemente con Dios. Coloca las cosas de Dios mucho antes que las tuyas, porque Él es tu Dios. Por ejemplo, cuando tu mamá te pida ayuda con los platos, tal vez no tengas muchas ganas de hacerlo, o no te guste hacerlo. Sin embargo, hazlo igual, porque Dios quiere que sirvas a los y las demás. Estos 3 ingredientes son fáciles de recordar. Hacer lo correcto, amar la compasión, caminar humilde con Dios. Nunca se puede tener demasiado de estas cosas. No importa en qué orden los mezcles, cuando Dios las derrama sobre tu vida, te sorprenderá lo que puedes hacer con ellas. Y si es sano para nosotros y nosotras, también será bueno para los y las demás. ¡Mira qué rico! Ahora compartir nuestra receta.